Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer unos mejillones a la vinagreta. Una tapa clásica, refrescante y muy rica, además de fácil de hacer. Venga, lo primero que vamos a necesitar es pelar la verdura, cortarla de manera muy pequeña. Así que empezamos por los tomates y los vamos a cortar en daditos chiquititos. Esto lo haremos pues aproximadamente un par de horas antes de comernos los mejillones, para que de esta manera la verdura y la vinagreta se asienten y tengan un mejor sabor. Así que, bueno, pues si prevén comer a las 2 de la tarde, a las 12 es un buen momento para empezar a prepararlo. Eso es. Venga. Pimiento rojo. Lo mismo, lo cortamos en trozos pequeñitos. Hay gente que mezcla varias verduras más, cebolla, yo mismo le he puesto algunas veces cebolla, hoy no se la voy a poner. Pimiento verde también algunas veces, hoy tampoco se lo voy a poner. Así que será muy sencillo, tan solo tres verduras, el tomate, el pimiento rojo y el pepino, que vamos a pelar a continuación. En cuanto a las cantidades, bueno, pues a ojo, depende el número de mejillones que vayan a tener. No hay ningún problema porque después esto se guarda y luego se come a cucharadas directamente. Está bien bueno. Venga, pepino, un poquito más. Ahí, lo mismo. Vamos a cortar en bastoncitos finos. En cuadraditos pequeños, un brunoise. Eso. Muy bien. Venga, pues ahora lo que haremos será ponerle vinagre y aceite de oliva virgen extra. Antes, un poquito de sal marina. 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. La proporción, siempre 3 aceite, 1 vinagre o 4 aceite. También puede ser. Una cucharada de vinagre. Yo se lo he puesto de Jerez. Lo vamos a mezclar todo muy bien. Lo taparemos con papel film y, como les he dicho, lo vamos a dejar reposar en la nevera esas 2 horitas más o menos, hasta la hora de hacer los mejillones. Y luego pues ya no hay ningún secreto. Vamos a poner los mejillones en una cazuela, bien limpios y con una hojita de laurel. Si quieren, le pueden añadir vino o un poquito de agua o nada. Yo he puesto simplemente un poquito de agua. Lo tapamos y vamos a esperar que se abran. Y luego es importante ir retirándolos conforme van abriendo, de tal manera que no los sobrecocinemos y podamos aprovechar toda su jugosidad. Los retiramos y los vamos reservando a esperar que enfríen. Cuando estén fríos, separamos las 2 conchas, aprovechamos una de ellas, donde está el mejillón, y ya los disponemos sobre las fuentes de servir. Un poquito de esta mezcla, que está riquísima, sobre cada mejillón. Es una combinación que siempre llama la atención. Incluso los más pequeños se atreven a probarla, aquellos que no les gusta mucho la verdura, que ya sabemos que todos de pequeños tenemos ciertas reticencias. Completamos con un poquito de perejil y hemos culminado una tapa clásica
que todavía se ven muchos mares y que llamamos mejillones a la vinagreta. Nos vemos en el próximo vídeo.